Estamos con la capacitación de operadores terapéuticos, el DIAT, que es el dispositivo que bueno, se abrió hace poquito en diciembre, para que bueno, para que podamos comenzar con la modalidad, digamos, de centro de día, y estamos con todo lo que es el proceso de admisión, que está a cargo de una psicóloga y de una trabajadora social, y también del equipo, digamos, que está conformado por trabajadores sociales, acompañantes, o sea, se está haciendo todo lo que es el proceso, digamos, de conocimiento y de primera escucha que le llamamos nosotros a personas que tienen problemas de consumo, ¿no? Específicamente. Además, vamos a acompañar en lo que es con un stand de prevención en coordinación con el Ministerio de Salud, uno de los espacios, digamos, que bueno, obviamente ya todos saben que pronto vienen un evento importante municipal que son las Lunas del ESMA y que bueno, que vamos a estar con el stand preventivo el 18. Este espacio que se va a abrir, digamos, Luna del ESMA, un espacio preventivo, es para que se acerquen y consulten. Igualmente uno siempre va predispuesto, digamos, a brindar orientación en cualquier otra temática, ¿no? Porque los chicos también se acercan por otras temáticas puntuales y para eso estamos, ¿no? Para poder escucharlos, recordar que existe el proyecto Juventud Te Escucha, porque al DIAT se han acercado chicos que consumen, otros chicos que no, que van a pedir otro tipo de ayuda. Juventud funciona, digamos, actualmente ahí. Entonces eso también resaltar que pueden, digamos, acercarse a la calle Jujuy, esquina Tucumán, ¿no? ¿Cuáles son los horarios del dispositivo de abordaje? Ahora en tiempo, digamos, de vacaciones, estamos de 8 a 12, que es la primera escucha, digamos, todo lo que es recepción de demanda, por la tarde de 19 a 23, con diferentes tipos de actividades. Y hay otros talleres que ahí se le va dando, de acuerdo a la personalidad del chico, los intereses, se le va dando los horarios de los respectivos talleres, que son taller de cocina, taller de arte, hay boxeo, y otras, digamos, otras también actividades que se realizan en el día a día, que eso vamos dándole los horarios específicos a los adolescentes y jóvenes que se acercan, y también a personas adultas que se han llegado, digamos, a consultar.